mañana. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a Cristina Gutiérrez y a Pedro Conde, así como al giro y con el colectivo, por haber continuado con la herencia de la gestión de estas jornadas con tanto éxito. Yo, por mi parte, estoy encantada de venir y de estar con vosotros. Bien, como ha podido verse en el programa, la mesa en la que se incorpora mi participación lleva por título Poesía Artesana, que me pareció, bueno, no es un título que hubiera elegido yo, pero me pareció muy interesante porque contenía dos de las ideas que considero básicas en relación a la escritura de fanzines. Por un lado, la recuperación de la idea de artesanía, aunque no sea una artesanía en el sentido estricto de la palabra, sino quizá una visión ampliada de ese término. Y por otro, el carácter saludable de estas prácticas para una escena literaria y cultural como la española, además en estos momentos. Unido a ello, porque guarda relación con el fenómeno de los fanzines, cabría considerar la reciente afluencia de autoediciones, libros de artista, obras numeradas y publicaciones en tirada o set, como muestra de una sensibilidad estética basada en este tipo de principios, tal y como ocurriría también con la propia elaboración de fanzines, que como tendencia vendría a confirmar esta otra pulsión de producción y de creación como alternativa solvente. Bien, los orígenes de la cultura fanzine datan aproximadamente de los años 40, mitad del siglo XX en Estados Unidos. Comenzaron con publicaciones dedicadas a la ciencia ficción y el cómic underground, aunque es posible que la idea que se maneja en estos momentos sea la heredada del imaginario punk de los 60, los 70 del siglo pasado, donde los fanzines funcionaban como medio de expresión de contenidos de contracultura, pero sobre todo como subterfugio ideológico de creación. Quizá por ello, una parte de los fanzines actuales mantienen ese carácter de antesala y laboratorio de aquello que compulsó pues, a una sociedad en un determinado momento, a su sistema sociocultural. Pero ahora, en relación a un contexto cuyas circunstancias socioculturales pues, apuntan a cierto tipo de coordenadas. En estos momentos no puede decirse que no haya una crisis social, pero ni el contexto es el mismo, ni los fanzines ocupan el mismo lugar y la misma función social que entonces. Y eso es algo pues, que había que tener también en cuenta. Una prueba de ello, por ejemplo, estaría en la constatación de la reciente emergencia de una cultura del uso, que habría derivado de nociones de autogestión y artesanía, pero quizá una artesanía para un tiempo tecnologizado, tal y como ya se derivaba de las prácticas DIY de apropiación de contenidos, ¿no? El do it yourself. Y en este caso, ahora, hacia una forma de conciencia creativa inédita, y pongamos inédita entre paréntesis o entre comillas. Sería, por ejemplo, la diferencia de un sujeto radicante que introdujo Burrió hace 3 años aproximadamente, y el Homo Sampler de Luis Fernández Porta, que abordaría la consideración de una noción como la desempleado, no ya como estrategia, sino como condición estética, como identidad creativa. De esta forma se estaría confirmando una pulsión alternativa y que por tanto ya no es ni regresiva ni antitética a la que ofrecen algunas instancias de mercado de publicación editorial en estos momentos, pero sin que conlleve un trabajo al margen del mercado y de los modelos establecidos como tal. Es decir, aprovechando e investigando las distintas posibilidades que ofrece un determinado contexto cultural, pasando también por la tecnología y por medios de difusión y de distribución de contenidos. Porque lo retro tiene hoy un valor social oblicuo, digamos, recuperado. También en muchos casos se habla de los fanzines como un revival o retorno a viejas prácticas, al estilo de lo viejo, tal y como estaría ocurriendo con otro tipo de espacios de creación y no solo creativos. Pueden verse cargadores de iPhone, que son como los teléfonos de caracola de hace pues, unas décadas, las gafas modelo Ray-Ban, que están otra vez de moda, los cursos de elaboración de cupcakes, etc. Los New Traditionals, que salían pues, hace un par de meses en el país, este tipo de movimientos. Teniendo esto en cuenta, no se trataría de un interés únicamente visible en relación a la creación de fanzines, sino que por el contrario respondería a una confluencia de intereses y de estrategias visibles también en distintas direcciones. Respecto al estatus adquirido por esta forma de cultura del uso, como artesanía renovada también convertida en tendencia,
una de las primeras muestras de legitimación de estas prácticas en un contexto oficial pudo verse con el ensayo Homo Sampler publicado en Anagrama de Luis Fernández Porta, que contenía secuencias textuales próximas al fanzine, además del registro teórico, estético y estilístico de la obra que difería a lo mejor de lo que se entendía como ensayo canónico. Un ejemplo más reciente estaría en la editorial Honolulu Books, que apuesta con unas cubiertas que retratan las caras de mujeres anónimas y que tiene como propósito vender libros no solo por el contenido, sino también por las cubiertas, haciendo esa estrategia más evidente. O el catálogo económicos de Efren Álvarez, que es este que tengo aquí, no sé si lo conocéis, que se presentó como un fanzine para la exposición que había preparado en el Museo Reina Sofía de Madrid, porque así lo exigía tanto su discurso como la propia obra que presentaba. Lo que comparten estas iniciativas, por tanto, es el hecho de haber desarrollado una estrategia de visibilidad, pero también de refuerzo semántico, asumiendo el modelo actual de cultura a su favor. Es decir, considerando el carácter híbrido y complejo del sistema sociocultural en el que se inscriben, sea a través del diseño, de la convergencia de textualidades, la reactivación de géneros, formas o discursos o formatos ya existentes, como posibilidad creativa, pero sobre todo como espacio de reflexión y de intervención. O lo que es lo mismo, dando lugar a un modelo de creación que se resuelve como investigación ante las circunstancias actuales de producción de discurso cultural. Al fin y al cabo, las herramientas y los procedimientos no son nuevos, al menos no en sentido estricto, se habla de apropiación, de fake, etc. Pero sí el hecho de haberlos asumido como estrategia de pensamiento y, por tanto, como condición creativa. Puede hablarse entonces de nostalgia en relación a estas prácticas, también de un regreso al viejo estilo, aunque quizá no al estilo de lo viejo, como puntualizaba también Fernández Porta. De manera que no es extraño que muchas de estas publicaciones se presenten como fetiche e incluso como acontecimiento literario. Basta ver algunas reacciones en Facebook con alguna aparición de fanzines o de editoriales unidas a este tipo de lógica de negocio. Pero en todo caso no creo que hubiera que hablar de una dificultad o una minusvalía estética, sino de un tipo de decisión consciente por parte tanto de autores como de editores. Quizá por ello estas obras resultan más similares, aunque no sea una garantía para ello, y por tanto próximas al carácter de objeto de culto, que hacen de lo humilde, lo marginal, lo humilde entre comillas, una apuesta innovadora y solvente. Sobre todo porque la recuperación del proceso artesanal no conlleva operar al margen ni de avances técnicos ni tecnológicos, como tampoco de espaldas a las exigencias del mercado, sino al contrario la elaboración de una alternativa ante un contexto que se resuelve ya como circunstancia natural de creación. Es decir, tengo unos recortes presupuestarios, no consigo ayudas, hay una crisis social, una crisis económica, etc. Pero voy a asumir eso en vez de como límite o como algo que me puede mantener de brazos cruzados, como posibilidad creativa. Se asume como lo que hay, un contexto natural, y se ve que se puede hacer con ello. Por otro lado, también habría que atender a la dimensión pragmática de estas prácticas, la dimensión pragmática que va ligada a ellas, porque a pesar de ser permeables a las tendencias creativas de la actualidad, no siempre se ven obligadas a asumir las constricciones de la industria. Por ejemplo, frente a la demora de los procesos de publicación que pueden conllevar la obsolescencia de algunos proyectos, dependiendo de temas más o menos actualidad, etc. Quizá por eso la autoedición es una de las alternativas mejor valoradas en los últimos años, al igual que la reciente emergencia de fanzines, que permite con una mayor libertad que una revista, aunque sea digital, flexibilizar los periodos de entrega, así como la propia actualidad de los contenidos. Así pudo verse con el número especial que sacó el fanzine 5000 de Fanzine, a propósito del caso Kodama y el hacedor de Borges Remake, que entre el número, me parece que fue el número 1 y el número 2, sacaron un especial no numerado a propósito de la urgencia de la situación, digamos, que se había generado. Puede hablarse entonces de un circuito más flexible de producción, de edición, distribución y promoción de un determinado proyecto, sobre todo por el hecho de contar con un programa de trabajo que por lo general aparece centralizado en una o varias personas, pero siempre escasas, lo cual facilita la toma de decisiones, el trabajo, digamos, previo a una publicación.